Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Estamos hoy en el canal. Sí, tenemos delante aquí en el canal un cubo 3x3 absolutamente clásico. Bueno, aparentemente vemos este cubo y no vemos nada, no vemos nada raro, ¿no? Todo está bien, todo está perfecto, cubo 3x3, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a resolverlo, a ver qué pasa. Vamos a aplicar el método principiante porque para explicar lo que vamos a explicar, quizá es el método, como el método principiante se va poniendo pieza a pieza, entonces es el método que mejor se puede ver lo que estamos viendo, ¿no? Pero lo que vamos a ver. Pero bueno, principio, cubo 3x3 normal. No sé, imaginar, nos vamos a un sitio y nos dejan este cubo 3x3 y para que lo hagamos, ¿no? Porque ellos no saben hacerlo. Entonces lo hacemos, ¿no? Vamos a aplicar el método principiante. A ver, voy a dejar en la descripción los links de todas las maneras de hacer los cubos que yo he visto, que yo he tenido que tengo en el canal, pero en principio no voy a explicarlo, solamente cositas básicas, ¿no? Pero bueno, 3x3 principiante. Si no sabéis hacerlo, os mando entonces a que veáis los links, ¿no? Entonces, vamos a hacer la cruz blanca, ¿no? En principio estamos haciendo la cruz blanca tranquilamente. Bueno, todo normal, ya hemos hecho otro lado, vamos a hacer otro lado de la cruz blanca. Tenemos ya tres lados de la cruz blanca con sus centros, por supuesto, correspondientes. Y bueno, vamos a poner el último lado de la cruz blanca. Bien, ya tenemos la cruz blanca con sus centros correspondientes, ¿veis? Vamos a poner las esquinas, método principiante. Vamos a hacer C2L para que sepa Friedrich. No, vamos a aplicar el método principiante. Vamos a poner las esquinas por el método principiante. Bueno, pues vamos a ver. Pues vamos poniendo las esquinas por el método principiante. Esto cada uno que a su manera, ¿no? Pero bueno, en principio, recuerdo, si no sabéis hacerlo, tenéis en la descripción los links para ir a verlo, ¿no? Y bueno, nos queda nada más que esta esquinita, ¿no? Ya hemos hecho todas las esquinas. Nos faltará hacer entonces lo que llamamos la doble corona. La doble corona, ¿no? Vamos a poner estas piezas para hacer la doble corona. Bueno, pues nada, vamos a aplicarlo. Vamos a hacerlo. El método para hacer la doble corona, yo utilizo el tutorial, lo voy a dejar en la pantalla, los algoritmos de lo que hago más o menos, pero no los voy a explicar, ¿no? En principio yo recomiendo que apliquéis este algoritmo para hacer la doble corona, ¿vale? Yo he visto en tutoriales por ahí que hay otras maneras. Bueno, realmente es el mismo algoritmo, pero cambiado un poco el sentido, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta esta manera, ¿eh? Yo os lo dejo en la descripción por si lo queréis ver, ¿no? Bueno, aquí se trata entonces de hacer la doble corona que ya hemos hecho. Bueno, nos falta una que veo aquí. La ponemos tranquilamente. Vale, y ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos hecha la doble corona puesta. Vamos a hacer la cruz amarilla. Bueno, nos ha salido aquí el punto. Nada, vamos a ir haciéndolo. Yo dejo en la pantalla los links, pero esto es el link, el algoritmo para hacer la cruz, ¿no? No tiene más historia. Vale, fijaros que ya, vamos a terminar de hacer bien la... Vamos a poner bien la cruz. Estoy ordenando los lados de la cruz, vale. Bueno, fijaros que ya tenemos la cruz amarilla. Bueno, estamos ya en el final del método principiante, ¿no? El final del método principiante, que es colocar las esquinas cada una en su sitio, ¿no? Bien, es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar cada esquina en su sitio. Vamos a ver si tenemos alguna bien colocada. No tenemos ninguna. Bueno, vamos a aplicar el algoritmo normal para que por lo menos nos salga una. Esta, por ejemplo, está bien en su sitio. Y vamos a mover las otras. Muy bien. Ahora ya tenemos todas las esquinas en su sitio. Y solamente, como en el método principiante, nos faltarían dos, nos pueden faltar tres esquinas que están en su sitio. Rojo, azul, amarilla, están en su sitio. Verde, roja, amarilla, están en su sitio, pero están desorientadas. Entonces, es el momento en el que en el método principiante, y digamos que este es el momento al que yo quería llegar aquí, en este vídeo, ¿no? Entonces dice, bueno, pues no hay ningún problema, vamos a aplicar el abajo, izquierda, arriba, derecha del método principiante para colocar nuestras esquinas. Y efectivamente lo vamos a hacer. Abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha. Sabéis que son círculos de dos. Vamos a volver a hacerlo porque la amarilla nos ha puesto arriba. Abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba y derecha. Bueno, perfecto. Pues vamos a colocar la otra esquina, que se coloca, como sabéis, en la misma columna. ¿Vale? Abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba y derecha. Fijaros que no se ha colocado la esquina, ¿no? Pero vemos una cosa rara.
Ya no vamos a seguir haciendo la abajo izquierda, arriba derecha para colocar la esquina, porque no vamos a llegar a ningún lado. Fijaros la situación en la que estamos. El cubo está hecho, pero tenemos una esquina mal. Es decir, esta situación no puede darse. O sea, no puede haber en un cubo una pieza única que esté mal. No puede haber una pieza única que está mal, porque nunca la vamos a poder dar la vuelta. Necesitamos que esté en combinación con otra. ¿Sabes? Tiene que, vamos, en resumidas cuentas, ¿qué tiene que haber dos piezas mal? Una sola, hay algún problema. Bueno, el problema que tenemos aquí, y este cubo, aunque hagamos la izquierda, arriba, derecha, y pongamos la amarilla arriba, nunca lo vamos a hacer. Fijaros que lo de abajo se ha roto. Abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha. Bueno, fijaros que el cubo no se va a hacer. Y además ahora ya me lo he cargado porque no hice un movimiento antes. No pasa nada. Vamos a colocarlo y vamos a llegar a la situación que estábamos, ¿no? Fijaros que hemos llegado entonces a una situación en la que teníamos solamente una pieza mal. Entonces, si en algún momento estamos haciendo un cubo y llegamos a esa situación, lo que ha pasado es que esa pieza está forzada. Tranquilamente, está forzada. Entonces, vamos a colocar esto bien. Vale. Está forzada. Entonces, lo que ha pasado es que sencillamente hemos forzado una pieza. Se ha dado la vuelta o no sé, o no nos hemos dado cuenta o nos lo han hecho así, ¿no? Entonces, vamos a hacer ya este cubo bien. Bueno, vamos a arreglar una de las dos. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Y vamos a hacer la otra. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Ya está. Bueno, fijaros que estamos en la situación de antes, ¿no? Una pieza descolocada. Esta situación no puede darse. No puede darse. No existe. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues sencillamente ha pasado esto. Vamos a ver si lo puedo poner. Sencillamente. Vale, se ha dado la vuelta una pieza. Entonces, a dar la vuelta a una pieza, no lo vamos a poder resolver. Claro, que nosotros podemos decir, bueno, imaginaros, tenemos un cubo, se ha dado la vuelta a una pieza, por ejemplo, vamos a dar la vuelta a la pieza blanca, roja, verde. Y la vamos a hacer en un movimiento antihorario. O sea, vamos a girarla para acá. ¿Lo veis? Antihorario. Vale. Vale. Entonces, ahora, nosotros sabemos que la pieza que está mal colocada es la blanca, roja, verde. ¿Qué pasa si nosotros forzamos esta pieza para colocarla bien? O sea, sabemos que la que está dando la vuelta es esta, pero ¿qué pasa si forzamos esta para ponerla bien, pero legalmente? Vamos a ponerla bien, ¿no? Supongo que sabéis un poco la respuesta, pero un poco para saber un poco la situación en la que vamos a llegar. Hemos puesto la pieza que hemos dado la vuelta bien, ¿no? Vamos a hacer entonces ahora el cubo. Siempre estamos utilizando el método principiante porque es el que mejor refleja la situación, ¿no? Vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a ver si alguna. Esta está bien, vale. Estoy haciendo el cubo, nada más, ¿vale? Bueno, vamos a colocar las piezas. Ya están todas las piezas, todas las esquinas en su sitio. Vamos a hacer la abajo, izquierda, arriba, derecha para colocarlas. Vale, fijaros que hemos llegado a la situación ya irresoluble, pero la pieza que está dando la vuelta es otra. Es decir, cuando se da la vuelta a una pieza, no hace falta para hacer el cubo volver a dar la vuelta a esa misma pieza, porque podemos trasladar esa paridad a otra pieza. ¿Os acordáis que habíamos hecho un movimiento antihorario en la pieza blanca, roja, verde? Lo habíamos hecho un movimiento antihorario, ¿no? Y fijaros la situación en la que tenemos la pieza que ahora está mal. Está en sentido antihorario. Hemos girado, está la pieza girada en sentido antihorario. Verde, la amarilla, que tiene que estar arriba, está girada hacia acá. Es decir, el sentido antihorario se ha trasladado de una pieza a otra. Conclusión importante y que nos vale para todos los cubos. Cuando una paridad se compensa con otra. Las paridades se compensan entre sí. Y cuando surge la paridad es cuando alguna paridad no está compensada. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora mismo en esta situación, en vez de arreglar esta,
haciendo un movimiento horario, ¿lo veis? Para arreglar esta pieza. Aplicamos el movimiento horario en otra pieza cualquiera, por ejemplo, en esta. Estamos compensando este antihorario con este horario. Y entonces el cubo se va a hacer bien. Ahora ya están compensadas las piezas. No, no hace falta que se arregle la misma pieza. Puede arreglarse otra. Pero en sentido, digamos, antagónico. Si este es un movimiento antihorario, la pieza que compensa tiene que girar en sentido horario. Y lo vamos a hacer. Abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha. Hemos colocado esta y ahora vamos a colocar esta. Abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha. Bueno, el cubo queda hecho. ¿Veis? Se ha compensado una pieza con otra. Entonces, a partir de esto podemos plantearnos una serie de dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos un antihorario aquí y otro antihorario? Ahora no vamos a hacer el horario que compensa, sino el antihorario. Ahora tenemos como antes, tenemos dos piezas mal. Pero las dos están en sentido girado, en sentido antihorario. ¿Qué pasa si ahora resolvemos esto? Abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha. Vamos a colocar la otra. Abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha. Bueno, ya vamos a seguir porque fijaros que se nos vuelve a generar la paridad. ¿Por qué se nos ha generado la paridad? Porque tenemos dos giros antihorarios. Yo recuerdo que una pieza de una esquina tiene tres posibles situaciones. Puede rotar tres veces para llegar a la situación inicial. Es decir, que como hemos hecho dos antihorarios, todavía nos queda un antihorario para compensar. Fijaros que nos hace falta un giro más, ¿lo veis? Esta pieza tiene que girar un antihorario más. Son tres rotaciones. Si hacemos dos antihorarios, nos falta otro antihorario, o dos horarios. Es decir, podemos girar esta a la derecha o podemos compensar el antihorario que nos falta, pues aquí, por ejemplo. Aquí ya lo tendríamos, ya se puede hacer. Abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha. Y podemos poner la otra. Abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba y derecha. El cubo queda hecho, ¿veis? Son tres rotaciones, por tanto, los movimientos tienen que compensarse. Las paridades tienen que compensarse, esa es la enseñanza, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros hacemos aquí un antihorario? Un antihorario y aquí hacemos un horario. Pues está compensado, ¿no? Y si aquí hacemos un horario y aquí un antihorario, pues se compensa todo, ¿no? Es como si lo podemos hacer infinita, o sea, todas las veces que queramos. Se trata de que todo quede compensado. Si hacemos esto, el cubo tiene que hacerse. Abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba y derecha. Abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba y derecha. Y la otra, abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, arriba y derecha. Y la última. Bueno, veis que el cubo se hace. Fijaros que solamente hemos estado haciendo todo el rato con la misma cara. ¿Qué pasa si utilizamos una pieza de otra cara? ¿Hay alguna diferencia en los horarios, en los antihorarios? Pues vamos a ver. Giramos un antihorario aquí y lo compensamos con un horario en esta cara. Al final es lo mismo. ¿Os fijáis? ¿Os dais cuenta del truco? Estamos en la misma cara. Si hacemos así, estamos en la misma cara. Pero, ¿y si hacemos aquí, por ejemplo, dos horarios, 1 y 2, y un antihorario aquí y otro antihorario aquí? Estamos compensados, ¿no? ¿Y si hacemos aquí dos horarios y aquí dos antihorarios? ¿Y si hacemos en una de las que ya está rota un horario y en otra de las que está rota un antihorario? Bueno, al final se trata de compensar. Supongo que sabéis la solución, el cubo se puede hacer, porque estamos compensando horarios, aunque sean de cabras distintas, pero al final es lo mismo. Se trata de compensar paridades. Por lo tanto, vamos a resolver el cubo aplicando el método principiante, ¿no? Tenemos la cruz ya hecha, la cruz blanca, vamos a ir poniendo las esquinas y vamos a comprobar que efectivamente el cubo se hace, ¿no? Estamos poniendo la última esquina. Bueno. Y vamos a hacer la doble corona normal. Y bueno, está aquí.
Vale. Tenemos ya la doble corona, creo. Sí, no, nos falta aquí una. Vale. Entonces, vamos a hacer la cruz amarilla. Dedicaremos un vídeo a la cruz amarilla, ¿eh? La cruz amarilla, juego que da. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ordenar los lados de la cruz. A ver, aquí. Ordenamos los lados de la cruz. Método principiante todo el rato, ¿vale? Bueno, fijaros, ya solamente tenemos todas las piezas que hay en su lado y solamente nos falta orientar estas. Vamos a orientarlas. Y el cubo. El cubo se tiene que hacer, si no me he equivocado en alguna historia, pues el cubo se hace, ¿vale? Fijaros que la enseñanza que se puede sacar es que todos los giros hay que compensarlos. Da igual que estén en una cara, en otra, y da igual que sean dos. Si son dos hay que hacer el opuesto. Si hacemos, por ejemplo, dos antihorarios, pues, o hacemos un antihorario para compensar la tercera rotación que nos falta, o hacemos dos horarios. Se trata siempre de compensar sabiendo que son tres giros posibles, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, ya para terminar el vídeo, vamos a hacer un antihorario aquí. ¿Vale? Hemos hecho aquí un antihorario aquí, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una cosa. Bueno, a ver, lo que quiero deciros es que sabemos que tenemos este cubo en paridad, ¿no? Tenemos una pieza que está forzada. Entonces, siempre lo hemos hecho ahora por el método principiante. Aunque es el mejor método en el que se ve, pero una mera. Un inciso, un paréntesis muy pequeñito. ¿Cómo vemos la paridad si aplicamos, por ejemplo, Friedrich, ¿no? La figurita de Friedrich. Bien, tenemos aquí la cruz. Vamos a aplicar Friedrich y vamos a ver la figurita que tenemos aquí. No me gusta la figurita que tenemos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo que estoy haciendo es un poco. Bueno, me lo cargué. Lo único que quería hacer, pero no me salió, era forzar otra figurita que se ve mejor en 3D, ¿no? Pero bueno, da igual. Da igual. Esto nada. Estoy haciendo solamente lo que he roto, ¿no? No pasa nada. Bueno, tenemos aquí la doble corona y ahora lo estamos haciendo por Friedrich. Es decir, no estamos haciendo cruces ni. Ah, bueno, que aquí nos falta una todavía. Vamos a colocar esta. Esta que nos falta. Bien. Tenemos aquí la L. Pero ahora, bueno, vamos a hacer la cruz. Lo que pasa es que ahora lo que vamos a hacer es una figurita de Friedrich. ¿Qué nos ha salido aquí? Nos ha salido, fijaros, la corbatita. Es lo que quería, ¿no? Quería que sea una figurita de Friedrich para que lo vierais. Para que sepa hacer Friedrich. Para que no, recomiendo que veáis el tutorial del Friedrich, ¿vale? Que es básico. Entonces, aquí tenemos la figurita de la corbatita con una amarilla aquí. Sabemos que este cubo está forzado con la paridad. Se fue el de la moto que parecía que le gustaba hacer ruido a la moto para que dé más potencia a la moto, ¿no? Fijaros cómo le da fuerza a la moto. ¿Eh? Ahí, pisando. Bueno, entonces, gastando gasolina y contaminando de paso. Bueno, entonces, tenemos aquí la figurita de la pajarita con la amarilla mirándonos para acá, ¿no? Vamos a hacer la figurita, vamos a hacer el algoritmo para ver lo que sale. Estamos haciendo el OLL del Friedrich, que es poner todas las amarillas arriba. Hemos hecho una figurita y fijaos lo que nos ha salido. Aquí es donde se puede ver la paridad, ¿no? Digamos que en el principiante se ve porque es la última pieza y queda más espectacular, a lo mejor queda más claro. Pero aquí lo podemos ver, porque esta figurita de Friedrich no existe. No puede haber una figurita con una cara de todas amarillas. No puede haberla. Tiene que haber, o sea, de todas amarillas sin una. Hay otras figuritas, pero no esta. Esta no existe. Por tanto, aquí podemos ver la paridad, ¿no? Vamos a resolverla y ya, pues oye, ya podemos resolverlo por Friedrich aplicando los algoritmos correspondientes de Friedrich.
Pues nada, ya tenemos aquí entonces hechas todas las esquinas bien colocadas. Vamos a resolverlo ya por Friedrich. Vale, nos ha salido entonces la derechita, R'U, R'U', 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 2U, 2R. Bueno, conclusión importante, que cuando es Friedrich, pues la partida la vamos a ver reflejada en que hacer el OLL una amarilla no. O sea, nos sale una figurita que es toda resuelta, menos una amarilla que no existe. Esto realmente en cada método que apliquéis, cada método distinto, vais a ver la paridad de una manera reflejada y distinta. Donde mejor, más claro, más gráfico se ve en el principiante. Pero en los demás métodos, en todos los que estaremos conocidos, en todos los que podemos hacer, vamos a detectar la paridad en algún momento, porque hay una pieza que está dada la vuelta y que no se va a poder resolver nunca. Bueno, dicho todo esto, pues tampoco estoy forzando el cubo así, porque esto no son movimientos naturales. A mí no me gusta estar manipulando los cubos, a mí me gustan los cubos como son, como vienen de fábrica, y como tienen de fábrica se hacen y tal, esas modificaciones y tal, a mí, bueno, estarán bien, pero a mí no me gusta mucho forzar los cubos, me gustan como están, y en base a ello, para hacer lo que haya que hacer. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, eso es todo, es para que, aunque eso no son situaciones específicas de lo que hemos forzado aquí, pero esto no vale para cualquier paridad. Las paridades se resuelven así. Una paridad de un cubo, una paridad siempre se resuelve con otra paridad. Eso es evidente y es así. Bueno, venga, hasta luego, un saludo.